¿Qué pasó? Hola, hola. Ahí voy, voy, voy. Denme un segunditito. Ando perdidita, pero ya voy a empezar. Hoy. Mueve. Déjenme edito algo que no alcancé a poner y me lo van a cortar si no le pongo que no tengo derechos de música. ¿Me lo escucho? Sí, un segunditito. Moni, déjame rápido. Perdón, perdón, perdón. Pido perdón, pido perdón. Déjeme nada más, pongo aquí que no tengo derechos de música porque si no. Derechos de música. Ni ruidos extraños. Ahora sí. Así ya no me pueden decir nada. Ok. Espero que ahora sí. Listo. Muy bien, ahora sí ya me voy a. Y salir de esta página, a ver si. Ay, no sé si se quedan los títulos, pero bueno, ya. Espero que no me lo vayan a cortar. Ok, ¿cómo están todos? Perdón por la interrupción, pero hay cosas que hay que hacer antes y se me olvidó definitivamente agregar algo. Hola Natalia, feliz viernes también para ustedes. ¿Cómo ha estado su día? Mi día ha estado bastante acelerado. Gracias a Dios. Ok. Ahí está. Ahora sí. Muy bien. Hoy quiero darle seguimiento a este vaso. ¿Se acuerdan que quedamos? A ver, déjenme leer los mensajes. No tengo ni idea. Hola, Nikki. Qué bueno, Nikki, me da mucho gusto. Natalia, ya te dije, hola, hola, Lori. Muy bien, ok. ¿Se acuerdan de este vaso que hicimos, el Gio? Pues me encanta cómo quedó. Ya tiene dos capas de epoxi. Hola, Brígida. Hola, Jennifer. Siento que aquí, fíjense, le faltó tantito. De plano se me barrió, miren, qué error de principiante, qué bárbaro, miren. Para que vean que no nada más a ustedes, a todos. ¿Y eso qué? Que hago muchos. Para que se den cuenta que todos cometemos errores. Hola Jennifer, hola Margarita, no Margie. Bienvenidos, hola Wendy. Oye Wendy, hijuela, mis respetos, mis respetos. Respetos, mis respetos con su trabajo de sublimación. Un día voy a aprender. Quiero ser como tú cuando sea grande. No sé hacer sublimación, pero me encantó. Nada más que sé que hay que comprar varios equipos y varias cosas. Y miren, también quiero hacer. Ya compré. ¿Qué creen? Compré piedritas, pero no tengo pinzas, no tengo la mugrita, ni resistol, ni nada. Pero bueno. Hola, Judy. Jennifer, mañana llegan en el nombre de Dios. Hola Diana. Hola, hola. Hola Marta. Christy Wilco. Ma'am, póngase a jalar. Tiene que cambiarse de casa. Te amo, chiquilla. Si estuviera cerca, yo me iría a ayudarte, te lo prometo. Te lo prometo. Bueno, ¿se acuerdan que hice este? Este ya tiene dos capas de epoxi, ¿ok?
En la primera capa lijé. No es cierto, yo no lijo así, lijo con máquina. Es más fácil. Okay. Ya les he enseñado, ¿verdad? Entonces, ahora quiero poner con Sharpie. Vamos a ponerle las líneas. Moni, that's beautiful. Yes, it is. I love it. It's a different kind of geo, Diana. It's a different kind. I'm going to add the lines right now. ¡Hola, Yenis! Un aplauso para Yenis porque llegó temprano. No te creas, Yenis. No te creas, amiguis. Es bromi. Déjenme me sirvo un refresco porque he estado bien ajetreada en este día. Hoy comí con Ita y Jesús. Comimos comida china y toda la estoy repitiendo. Y comí bastante. Pero tengo mucha sed. Thank you. Thank you so much. Leti. Hola, Leti. Bueno, conseguí este Sharpie. Este Sharpie es white. Dice oil base. Oil base. O sea, sí, para los que no entendemos inglés, a base de agua. Y es un Sharpie. Entonces, ahora sí que a mano alzada vamos a hacer las líneas que hacen que un guío se vea padre. Tengo dos plumones. Tengo punta gruesa y punta delgada. Miren, ahí están. Hay trufas, pero yo creo que con la delgada tenemos, yo creo, pero vamos a ver qué pasa, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. Me estoy dando cuenta que no me cambié mi blusa y no me puse mi mandil. Bueno, es que vengo del trabajo y ya me voy a ir al trabajo. Muy bien. En serio, las amo tanto que salgo corriendo. Vengo, doy tutorial y me regreso. Base de aceite. Porque dije base de agua. Judy, ¿qué dije? Últimamente digo tanta estupidez. Sí, es base de aceite. Perdón. Pido perdón a todos mis amigos. Muy bien. Ahí quedó. Bueno, vamos a ver. Me gusta mucho cuando los glitters quedan bien bonitos. Cheryl. Hello, Cheryl. Entonces, voy a presionar para bajar la tinta. Ahí. Ustedes no lo hagan en casa, pero yo lo estoy haciendo en mi mesa. Ok. Y voy a empezar a generar la primera línea. La ventaja de esto es que no debe de ser derecho. ¿Ok? Miren. Cheryl, tenemos un food truck. Se llama Mulas Food Truck. Bueno, trabajamos en un food truck. Gracias, Judy. Gracias por corregirme. Gracias, Judy. Acepto tu corrección. Estás 100%... Estoy 100% de acuerdo contigo. Esa base de aceite, no de agua, ¿ok? Hi, Moni. Digo, hi, Anne-Marie. I'm trying to finish the geo, ¿sí? Que hicimos hace unos días, el geo. Entonces, vamos a agregar las líneas. Oigan, les tengo una pregunta. Tengo para el tutorial que voy a hacer en el... No es cierto, no les voy a contar. Me voy a quedar con las ganas y sorpresa, vamos, no les digo. Bueno, sí, ya puse de qué es, pero no saben cómo lo voy a hacer. Ahí me equivoqué, ya empecé mal, ¿ven? ¡Hola, Maribel! Check, Maribel. Palmita. Ahí está. Ahora no puse música, déjenme pongo música. Porque esto de estar sin música no va conmigo. Vamos a ponerte a abrir con... Vámonos. Pero va a ser bien fuerte. Ay, mi Chayanne era
era lo máximo en mis tiempos. En mis tiempos. Yo estoy vieja, ustedes no lo están. Yo quiero comer de tu food truck. Vente, Judy. ¿Dónde vives, Judy? Y esas plumas, las compré en Walmart. Miren, adrede, saqué de la basura el empaque para que no digan. Son de Walmart. Valen dos y piquito. Cántame, Judy. Excelente, Cris. Llegaste a tiempo. Oye, Judy, ya ni he visto todos tus trabajos, ¿eh? Me dejaste picada desde aquella vez. No está Moni que me cante. No, hombre, en California, mamacita. ¿No viste el empaque? ¿Dónde estaría todo porque te quedaras? Tú me dices cuando tú quieres, yo me quito, ¿ah? ¿Eh? No, hombre, toma el screenshot y si no te lo paso más tarde, ¿ok? Miren, ¿ven? Ahí va la línea. Propia vida. Lo bueno es que me equivoqué, por ejemplo. Voy a quitar este tantito. Me equivoqué y voy a agarrar tantito alcohol. Miren, les voy a enseñar. Ahí me equivoqué, agarro tantito alcohol. Un Q-tips estaría ideal, pero están bien lejos. Gracias, Ana Karen. Gracias. Ana, al ratito platicamos. Muy bueno, ahorita te digo. Ahorita como tomo fotos y te mando en lo que... Ah, ok. Cuando vuelvo a ver promoción de compra. Ay, eso necesitamos a Ita. Ita, ¿andas por aquí? Dos, llévate dos. No sé. Ita es la de las promociones. Convénzala a ella. Entre Ita y Moni hacen las promociones. Ahora con lo del... con lo de los tutoriales de 24 horas vamos a rifar, pero no lo vamos a entregar nosotros, lo van a entregar las administradoras. Así es que suscríbanse. Miren, ¿se dan cuenta? Fíjate, por ejemplo, aquí no me gustó cómo quedó. Mochi, vámonos, va para atrás. En sí, esa línea no me gustó nada de lo que hice. La voy a borrar. Perdón, así soy yo. Este corazón. Dejaría tu nombre. La mosca. Tienes que venir a esta hora. Todo el día la ando buscando y no la hallo. Sale de noche la mía. Si te llevas de todo mi ser, no dejaría todo que te quedas. Si vamos a poner promoción, de hecho, hoy anda Ita en trayendo pedidos para resurtir la tienda, porque hay unos que están out of stock por la Navidad. Esto se va a poner bueno y, chicos, vayan separando sus cosas. Porque se puede terminar y así como a nosotros nos pueden decir que ya no hay producto hasta nuevo aviso, puede pasar y no quiero que nos quedemos sin glitter. Es verdad, todo lo que has
Dice, quiero hacer uno de zarape, zarape, pero con pintura. Que diga. Eso me va a gustar verlo. Hazlo tutorial. ¿Por qué no entren a los tutoriales, chicas? ¿Saben que yo nací en un en el primer 24 horas de... Miren, qué diferente, ¿verdad? En el primer... nadie me va a dejar mentir de las que están aquí, que se acuerden de mí cuando yo empecé. Mi primer tutorial fue en uno de los 24 horas de tutoriales. Así es que anímense. Anímense, háganme la competencia en español. ¡Hola, Laure! No, Ruth. ¡Hola, Ruth! Ya me acordé de Ruth. ¡Julio! Dice que tienes 15 minutos. ¡Obvio, Julio! ¡Soy bien rápida, Julio! ¡Soy bien rápida! Sí, ¿saben que no encuentro el tutorial donde lo hice? ¡Ah, ya me acordé! Bueno, sí, ya estaba hecho, Julio. Este lo hice y tiene dos capas de epoxi. La primera capa lijé, la segunda capa, y ahorita estoy haciéndole las líneas para hacer el giro, ¿ok? Es que siempre ando despeinada. No importa, Ana Karen, peínate por primera vez, peínate. ¿Qué dijiste de mí, Febe? ¡Hola, Febe! ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo ven? ¿Qué les gustaría ver para hacer nuevos tutoriales? Ya nadie me ha dicho. He estado haciendo, digamos que repitiendo lo mismo porque ustedes me lo han pedido, pero a los que ya van más avanzados, ¿qué les gustaría? Que no sea el zipper, por favor. ¿Cómo quedó el vaso de ayer? ¿Cuál fue el de ayer? ¡Ya lo entregué! El lápiz. Ana Karen, ya te dije, etiquétame qué lápiz. Hay muchos modelitos de lápiz. Y sí te lo hago. El vaso de ayer fue el de... El que hice ayer fue... ¿Cuál? ¡Ah! No le puse epoxi porque... Pensé que me decían que el de los Packers. Miren. Ahí está. No le he puesto la segunda capa de epoxi. Perdón, he tenido mucho trabajo, chicos. ¡Hola, Evelyn! A ver, ¿cómo te lo soy ayer? Ya lo viste, ¿verdad, Ruth? Ok, ¿quieres un lápiz? Hoy te quería preguntar, ¿tienes los sets de pigmentos? Sí, Febe. Ya tenemos micas. ¿La tienda está abierta? Déjenme, les pongo la página. Hay pocos. Ay, Judy, ahorita me mandas mensaje. Ahí está, ya voy a fijar la tienda. Pueden pedir las micas. Hay una cantidad, no sé cuántas hay, pero sí hay. O un Santa. ¡Ay! ¿Saben qué? Le voy a decir a esta... ¿Dónde anda Ruby? ¿Ruby no es más por aquí? Natalia, un Dirty Drop. Ok, vale, sí lo hago. Un Beach Tumbler. No lo he hecho. El único que he hecho no me gustó, pero lo podemos modificar. ¡Hola, Mari! Oiga, la música está muy fuerte, ¿verdad? Hasta yo, Marte. I did an ombre tonight using your technique and it came out... ¡Ay, qué gusto me da, Evelyn! ¡Qué gusto me da que te funcionó! Mándame foto o etiquétame cuando lo subas al grupo. Acuérdense, chicos, a los nuevos. El grupo está para que ustedes suban
todo su trabajo. Es en serio, a mí me llama la atención. De repente yo veo trabajos y digo, quedó padrísimo. Y no, es que a mí no me gustó. Espérate, te quedó padrísimo. Siempre hay una segunda manera de ver las cosas. Ojo con eso, porque aunque a ti no te guste, súbelo, revisa. Yo lo que hago es siempre subo lo que me guste o no me guste. Y hay gente que tiene más experiencia que yo, que me pone en privado. Oye, Moni, cuidado, tienes un ojito por aquí. Oye, Moni, te faltó esto. Oye, Moni, te quedó una burbuja. Oye, Moni, te quedó padre. Moni, lo quiero comprar. O sea, de todo hay. Es mejor salir al grupo a que te digan cómo se ve tu vaso para que tú mejores tus técnicas que salir al mundo real y que te des de catorrazos y ya nadie te compre. ¿De acuerdo? Para eso estamos, para ayudarnos en este grupo, ¿ok? Hay 2, 3 grupos que sí funcionan como este. Los demás no, no me ha gustado. Ok, let me see. I did an opportunity using it. Ok, busco Malibu Pink Silver Vino. Febe, ¿qué buscas? Ah, micas. Mira. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué color es el Malibu? Bueno, pink. Tenemos... Pinks y pinks. Todo esto, todo este paquete completo es el juego que vendemos. Silver, también hay silver. Aquí está el silver. Y vino. Aquí está el vino. Pim, pim. Acá está otro vino, mira. Pim, pim. Es que hay varios tonos de vinos. Aquí tenemos todos. Nada más que el Mauvi, no sé qué es. Sorry. Ana Karen, el de Dallas Cowboy ya lo hice, pero no me acuerdo si en vivo. Pero sí, sí lo podemos hacer. Celia, tengo que pedir mis pinturas porque si no, lo tendría que hacer de día afuera, porque yo las puedo hacer pero con spray y no he comprado las marble paints. Ahí voy. Ahí traigo gastos, pero ahí voy. Sorry, no. Nada que ver. Ok. Sí, belleza Rimón, y luego se me olvida. Paro por ahorita. Sí. Ahorita me lo mandas, pero dame un segundo porque te metes. Ah, les decía, Rubí hizo uno de Navidad que también lo copió de alguien más y me encantó. Ay, ya me manché el uniforme. Me encantó, es un Santa y lo podemos hacer. Yo tengo los colores perfectos para ese Santa. Les quiero enseñar cómo quedó el blanco. Miren, este es un pedido para un logotipo de un hospital que estamos pendientes, pero miren este color. Este es el blanco que manejamos. Díganme si no se ve bellísimo. Ay, estoy enamorado. Pero bueno, aquí está el blanco. Entonces, de Navidad va a ser blanco con rojo que brille así bien padre y el cinto negro. Uno de Navidad con Christmas lights. Christmas lights, tendría que pedir el vaso y me da mucha flojera. Oigan, a todos les digo que no, ¿verdad? Me paso. ¡Hola, Lidia! Haz el de la bandera americana. Ay, ese nunca lo he hecho. Muy bien. Nunca he visto. Julio, nunca he visto ese estilo de Gio. Ya sé. Ya ves que yo hago todo diferente. Es que tú no me conoces, Julio, pero hago todo al revés. Ya quiero ver el terminado. Y sí, yo voto por el uno de Santa. Ya viene Navidad. Ya sé. Oigan, como dice mi mamá, todavía no acaba uno de pagar los regalos del año pasado y ya llegó la Navidad otra vez. Bueno, miren, ahí va. ¿Ok? Podría poner una línea gruesa aquí en vez de esta. Ahorita la voy a poner acá para ver si me gusta. Si me gusta, la cambio. ¿Alguno para hombre que no sea de madera? Mikal.
Mical, ¿eres hombre o eres mujer? Pero, cuéntame. No sé, no sé, no, tú eres mujer, ya te vi. Muy bien. Mical, tengo varios de hombre, hechos de Dallas Cowboys, de... ¿No has visto el del Santo y Blue Demon? De... hecho de... ¿Qué más he hecho de hombre? Bueno, acabo de hacer uno de los Patriots. He hecho de, de Navy. He hecho... de Hulk. Pero, pues sí, algo de hombre podemos hacer. Algo que escojan por ahí y lo podemos hacer. Perdón, Mical. Ya te vi, ya vi tu... Luego vi tu... ¿cómo se llama? Bueno, voy a seguir, porque si no sigo... Ok, le voy haciendo... Es sin tocar la línea, ¿eh? No se tocan las líneas. Un hombre usando blanco y rojo. ¡Wow! Eso va a estar grueso. Pero sí, sí se puede hacer. Bueno, les voy a decir... Hey, necesito que me acompañen. Moni, qué buen pulso tienes. De maraquero. ¿Cuál buen pulso? Hace mucho que no estaba en un en vivo. Qué gusto aprender con usted. Gracias, Edith. Gracias, gracias. Qué bueno que andas por aquí. Les voy a decir de qué voy a hacer mi tutorial. El día de las 24 horas me tocó... Alguien que se meta y me diga a qué horas me tocó y qué día. Miren, ¿ven qué padre se va viendo? Bueno, el caso es de que voy a hacer tutorial. Ahí les va. Va a ser glitter con mica. Pero no como... Es una técnica que no han visto, ¿eh? Es nuevo. El nombre se oye igual, mas no lo es. Voy a aplicar glitter. ¿Sí? Glitter de arriba, glitter abajo y al centro micas. A ver qué sale. Me acompañan ese día. Tengo un pedido con esos colores. ¡Excelente, Mari! ¡Mila! ¡Mila, palomita! ¡Check! Voy a tener una caja aquí de ruidos, de aplausos para aplaudirme yo sola porque luego ni oigo nada. De carcajadas y de palomita de que ya llegó alguien. El Candy Cane se ve padre. Ese ya lo entregué. Ese me lo compró Maribel. Pídanle a Maribel que se los enseñe. Sí, está padre. Quedó padre, ese me gustó. Araceli, ¿de qué te perdiste? Nada más estoy aplicando líneas en este giro. Un poco tarde, pero aquí estás. Daisy, bienvenida, mami. Ok. Ya quedó la parte de arriba. No sé... No sé, soy sincera. Voy a aplicar grueso aquí abajo para ver si cambio esta, ¿de acuerdo? Pero es muy grueso, entonces pues vamos a ver. Voy a voltearlo porque apenas así.
Se me hace que sí, miren. ¿Verdad que sí? Sí. Ay, a ver qué fue lo que me pusieron. ¡Hola, Alin! Tu tutorial es mañana a las 5 Eastern. ¡Ay, yo estoy central! ¿A qué hora es? No sé cómo lo voy a hacer. Yo soy mala para checar eso. ¡Gracias, Ruth! Tu vaso puede estar igual. Además, hay que seguir el tutorial. Voy a quitar esto. ¿Para qué la quito? La pongo encima. Si les gusta más el grueso, voy a poner grueso aquí y grueso acá. ¿Sí, verdad? ¿Por qué pusieron sí, sí? ¿Qué fue? ¿Qué dije? Sí, mañana de 5 a 6, pero si yo estoy centro, alguien que me sople y me diga qué hora tengo que yo ponerme a hacer tutorial. Porque la última vez pasó que estuve en tutorial con alguien más y no me di cuenta y yo creo que yo fui la del error. Me da mucha pena, eso a mí no me gusta. Sí, miren, sí se ve más padre. Adelante, entonces yo tendría, si es a las 5, yo tengo que empezar a las 4 mías. Ah, ok, gracias Mari, gracias. Oye Moni, anoche me aventé un súper fácil solo porque quería entrar a un concurso. Fue de Halloween, un water slide con manchas, gotas de sangre, salió súper. Y como es para mí, pues quebré la cuarentena. Pues sí. Tienes razón. ¿Cómo sigues, Julio? ¿Cómo sigues? ¿Ya pasó tu etapa así, la de dolor? 6 central, Wendy. ¿Es una hora después? ¿No es antes? Te digo que yo soy muy mala para eso. Que se llama bonita regresar a la niña. ¡Sí! Central time, ven. ¿De 4 a 5 o de 6 a 7? Ven, yo, pues por eso. Mejor renuncio. No voy. No, no es cierto, sí tengo que ir. Ok, a ver, vamos a ver, voy a tomar opinión de todos. Ya tengo gruesa aquí y tengo gruesa aquí. ¿Cambiaré esta a gruesa? ¿Qué opinan? ¿O esta a gruesa para que se vea diferente? ¿O pongo esta también gruesa y esta es delgada? Esta gruesa. A ver. Vamos a ver si... ¿Qué opinan? Como yo... Yo mucho mejor solo... Pues sí, ok, qué bueno que estás mejor. Ahorita son en Instagram... Ah, ok, entonces sí voy a tener que hacerlo a las 4, de 4 a 5. Ok, muchas gracias. Top, el top lo cambio. Todo el vaso grueso. Ya no vi. ¡Vitia! Este vaso ya lo había hecho, Vitia. Nada más estoy poniendo líneas. La de en medio. Esta. Ok, vamos a ver. Voy a hacerle caso a Mila. Como les dije hace rato, no tienen que estar derechas las líneas. La idea es que se vea medio chuequini. Como les digo, pulso de maraquero. ¡Quítate!
A ver. Ahí se ve mejor. Y voy a cambiar esta también a grueso. Póngame F. Así es. Pero bien puesta, Vitia. Todo el mundo es... Sí, a las 4. Ok. ¿Y es qué día dijimos? El sábado, ¿verdad? No, el lunes. O el domingo. ¿Quién de ustedes va a hacer tutorial? ¿A quién se animó? ¡Hola, Mari Carmen! ¿Qué hago? Estoy haciendo las líneas de un Gio. Eso es lo que voy a estar haciendo para que sepan. Voy a estar haciendo lunes, martes y miércoles tutoriales parte 1 de ciertos productos, de los que son de dos, ¿cómo se llama? Dos partes. Las partes que me tardo, miren, hay unas gruesas y unas delgadas. Quedó bien, ¿no? Voy a hacer eso. Voy a hacer las partes complicadas. Y jueves, viernes, sábado y domingo, las delineadas, las terminaciones. Porque es cuando me tardo menos y puedo irme a trabajar. Porque si no... me van a correr. ¿A qué hora qué, Jenny? ¿A qué hora qué, mijite? Solo quiero hacer ese tutorial. ¡Ya está! ¡Órale! Ah, Vitia, ¿qué dice? ¡Ah! ¿Los tutoriales? ¿Cuáles? El que voy a hacer no sé si me tocó el sábado. Ahorita me acuerdo. Es que nomás me inscribí en donde hubo lugar. Y luego voy a ver si queda más espacio o agarro otro, pero necesito que no sea a la hora en que estoy en el trabajo. ¿Cuál azul es ese? Este azul, buena pregunta. Ni este ni este. Es el turquesa, turquís, el turquesa. Sí, como este naranja. Sí, hay glitter naranja, Ana Bea. Es el azul turquesa y naranja, allá está arriba. ¿Lo quieres fino, chunky o medio? Sí, sí hay. En la tienda, ahí está la tienda abajo y lo puedes ordenar. Tengo que
Tengo que comprar. Mila, bienvenida. Muy bien. Ok, voy a hacer. Fino, sí, sí hay. De hecho, este es fino, mira. Este es el naranja fino. Dime si él te conoce la mitad. Dime si él. La pluma es silver o blanca. Julio, es blanca y es un Sharpie de Walmart. Cuesta dos y piquito. Compré punta fina y punta delgada. ¿Te gusta el café? A mí me gustó mucho el café. Ah, ¿saben qué voy a hacer? También que no he hecho. Bueno, no he hecho en vivo. No he hecho tutorial. El, ¿cómo se llama? El animal print, ¿cómo le llaman? El pantera. Con el café. Quiero utilizar el café. Y quiero utilizar, déjenme les digo. Quiero utilizar este color. Que viene siendo el oro fino con el café. Siento que va a quedar padrísimo. Miren qué padre queda la línea ahí. ¿Qué les parece? ¿Cómo se llama? Lo busqué y no lo vi. ¡Moni! ¿Cuál? ¿El naranja? ¿El naranja cómo lo llamaste en la tienda de Etsy? El que mandé, fino. Naranja fino. Are you sure? Dice que se llama naranja fino. Que es muy lindo. Mi vaso, sí. Bueno, no es mi vaso, es de alguien que no sé todavía de quién es. I'm late to the party, ladies. What kind of pen is it? Ok, hice Sharpie. Hice Sharpie. Y it says oil base. White. Medium point. This is a medium point and this is a fine point. Yes. Gracias, Julio. Sorry, Melina. Has hecho el Gipsy Tumblr. Gipsy Tumblr. ¿Cuál es el Gipsy? Ayúdenme a recuérdenme. ¿Cuál es el Gipsy? Ya me pusieron a pensar. Moni, ¿me puedes hacer tutorial de un peekaboo tumbler? Yes, Mari Carmen. ¿Pero quieres un peekaboo con glitter abajo o con qué? O sea, algo así.
Te amo. ¿Algo así? Ya te imaginaba así. Te amo. You're welcome, Elena. Mari Carmen, ¿así como te enseñé o qué plan? El piojo. Este me está gustando mucho, pero no me va a dejar Ita quedarme con él. Ya saben cómo es Ita. Es bien mala. Así me dijo una vez mi hija Valentina. Es que tú eres bien mala, mamá. Le digo, ¿por qué? Porque no te dejé comerte toda tu bolsita de dulces de la piñata. No quieres wood. También lo he hecho con... Ah, déjame te enseño. Lo he hecho con smoke effect. Mira, este es con alcohol ink abajo y smoke effect. Es un peekaboo diferente. Y este es con glitter abajo. Y atrás tiene línea también. Y es smoke effect. Entonces, ¿cómo lo quieres? Ay, 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 dice, yes, yeah, sí, por favor, pero no wood, ok. Tengo un tumbler con glitter abajo, pero quiero hacer un peekaboo. Moni, entró algo por you, for you. Quiero hacer un peekaboo, pero no sé cómo empezar, pero espero cuando tú hagas uno para hacer el mío. Mari Carmen, ya entraste a YouTube, ahí tengo varios peekaboos. Pero ¿cómo quieres que sea por fuera? Me está gustando mucho este termo. Me voy a batallar para deshacerme. A mí también, Julio. Pero ya estas cosas son, ahora sí que en el momento. Bésame. Bésame. Oye, Julio, ¿hiciste el termo como el mío, el link que te mandé, o todavía no lo haces? ¿Se puede hacer con Milky Way? ¿Peekaboo con Milky Way? No. No, porque mira, te voy a explicar. Si tú tienes un glitter abajo y pones un peekaboo, ¿qué vas a...? Tienes que poner arriba una capa de pintura spray para poder hacer peekaboo. Después de eso sí puedes hacer Milky Way, pero te va a quedar el spray paint de un solo color. Tienes que pensar qué quieres hacer. Puedes hacerlo, eso sí, pones tu vinil, pintas con, ¿cómo se llama? Pintas con spray paint. No, puedes hacer un idol, lo sacas y quitas las imágenes, eso sí. Aún no lo hago, tengo orden de vaso que me llegan la semana que viene. Muy bien. ¿Qué epoxy uso? Jessy, yo utilizo Amazing por ahorita. Todavía uso Amazing, pero me están comentando que está el uno nuevo que anda ahí rondando. Turner Epoxy, no sé qué es. No sé, no me acuerdo cómo se llama. Me acaban de contar y voy a... Alguien ya lo compró y voy a esperar a que me digan qué plan.
Está fenomenal. ¿Se dan cuenta de la diferencia de las líneas de arriba que las de abajo? Me gusta más las de abajo. Así es que, sorillito, dijo Manchito, lo voy a hacer todo igual. Gracias, chicos. Les voy a explicar lo que estoy haciendo. Pongo línea gruesa y luego las dos de adentro del siguiente color delgadas y luego gruesas y las dos de adentro del siguiente color delgadas, ¿ok? No es regla. Nomás lo estoy yo haciendo así, ¿de acuerdo? Este vaso, ya me acordé por qué no lo pudieron, no se acuerdan de él, porque no lo hice aquí en este grupo. Entonces, este vaso sí está en YouTube, debe de estar en YouTube, lo tengo que revisar. Debe de estar en YouTube porque lo hice en mi Face. O no me acuerdo, no me acuerdo, el caso es de que con lápiz, base blanca, marqué las líneas así todas, pulso marquero, y empecé a poner Mod Podge y empecé a aplicar el glitter al gusto. Que voy a dar un premio a esa mosca. ¿Qué dice? Un storyboard cup. Tengo pensado ordenarlo, pero no tengo idea de cómo lo quiero hacer. Storyboard, no lo he visto, o sí lo he visto y no sé de qué estás hablando. Oigan, el otro que me dijeron que era Gipsy, ¿o qué? ¿Qué es? Enséñeme a alguien una foto. Oh, mosca, por favor, por caridad de Dios. El vaso es el vaso para Snow Globe. Ah, eso se ha hecho muchos. Perdón. Ah, el storyboard es para el Snow Globe. Te mando fotos del Tumblr y tú me dices. ¿Ese es un Gipsy? Pero qué diferente, o sea, el Gipsy es que tenga dentro una imagen. Fíjese, apenas lo estoy sabiendo. Digo, yo hago los snow globes de Starbucks, pero no sabía que se llamaba Gipsy. Buen punto. Te mando unas fotos del Gipsy. Ok, el Gipsy es como un snow globe, pero... pero con imagen. Y aparte, ¿sí o no? O sea, alguien que me saque de la duda. La verdad, si es con imagen, no sé cómo se hace. Tendría que ser un vaso especial, ¿no?
que se pueda abrir, me imagino. No, es mezcla de diseños, ok, más o menos como un Dirty Milky Way, ok, no, la imagen se hace con glitter, así es, ok, ahorita lo veo. No, Moni, creo que Snow Globe y Gypsy son dos diferentes. Yo tampoco sé cuál es ese. I'm late. Fulana, ya tenía rato no verte, mujer. How are you doing? How are you doing that? I'm making just the lines. I already finished the tumbler with the glitter. So, ¿qué tal? Me gusta. Ahora ya nada más falta aquí el nombre, una frase, algo que quede patriótico. ¿Qué tal? Amiga mía. Thank you, Mila. Pues yo creo que si no se le ve nada mal, yo creo que este ya quedó. ¿Saben qué? Es que esto no me gustó, que no quedó gruesa esta línea, ya me acordé. Voy a volver a pasar la línea gruesa para que quede bien marcadita. Oigan, chicos, aviso a la comunidad. Estoy por llegar. Bueno, no. Vamos en 328 suscriptores en YouTube. Ayúdenme a los 500. Ayúdenme a compartirlos en sus Face. Pueden copiar cualquier video y compartirlo en el Facebook de personal para tener más suscriptores. Eso me ayuda bastante. Y voy a hacer el segundo sorteo. Van a ser dos copas terminadas otra vez. I'm late, but beautiful. Ok, fulana.
Gracias, fulana. ¿Qué font usas para los nombres? Jenny, tengo muchas fonts, pero se me hace que voy a hacer un tutorial porque casi nadie batalla mucho para encontrar. Jenny, se depende. Si quieres lo vamos en privado. Tengo una, haz de cuenta que meto en DaFont el nombre que voy a utilizar y veo varios y pum, pum, los bajo, los descargo y los utilizo y ya le mando al cliente y que escoja. Fulana, tengo dos puntas. Es el mismo bail oil base, dice, mira, mosca. Y estoy utilizando las dos puntas. Necesito un font grueso para un peekaboo. Ok. Jenny, ¿sabes buscarlos en DaFont? Contéstame si sabes buscarlos en DaFont. ¿Qué tipo de marcador es? Es un Sharpie. Es un Sharpie. Pero dice oil base. Ok. Walmart, dos y pico costó. ¡Hola, Rubí! Rubí, ¿qué onda? ¿Te avientas conmigo un tutorial juntas de Navidad? Ya está, Cris. Hijo, eso me pone muy feliz, Cris. Dice, ya comencé mi primer Tumblr, me va a enviar una foto. ¡Excelente! Ok, Jenny, bueno, pon el nombre que necesitas y vete a si quieres caligrafía, si quieres manuscrito, si quieres serif o sans serif, y ahí vas viendo, o sea, pon el nombre y ponle que quieres ver las muestras, y ahí es más fácil, ¿ok? Bueno, chicos, he terminado, acaban de hablar que ya me tengo que ir al trabajo, miren qué hermoso quedó, la verdad me encantó, es muy sencillo, los invito a que lo hagan. Voy a revisar si está en YouTube el video, si no, ahorita lo subo para que puedan ver cómo hice la base. Si lo hacen, por favor, etiquétenme. Me gusta que me etiqueten. No más por novedosa, pero me gusta que me etiqueten. ¿Ok? Los quiero mucho. Gracias por estar aquí presentes. Gracias, Chris. Thank you, Ruby. I gotta go, I'm so sorry, but this is finished, it's a geo, okay? A different kind of geo, ¿de acuerdo? Gracias por todo, chicos, nos vemos pronto, mañana es lo más seguro. Algo más se nos va a ocurrir para mañana, déjenme en, si quieren, aquí, en comentarios, qué técnica quieren ver, échenle coco, y al ratito las veo todas. Cualquier pregunta, también pueden dejarla en los comentarios, y yo puedo contestar y revisar, y con gusto lo hacemos, ¿de acuerdo? Muchas gracias, los quiero mucho, me tengo que ir a trabajar, me da pena, pero acuérdense que jueves, viernes, sábado y domingo los tutoriales son más cortitos porque tengo que irme, ¿sale? Gracias por conectarse, nos vemos pronto. Ana, reviso si vamos a poner promoción pronto. Ita creo que estaba ahorita ocupadita, pero al rato nos contesta, ¿sale? Bueno, bendiciones, que descansen y nos vemos mañana.